Lehendakari, sailburu, legebiltzarkide guztiak, egunon guztioi. Euskadin lege bat behar dugu energia aurrezteko eta energia hobeto erabiltzeko. Lege bat behar dugu. Gaur aurkezten den legea ez da ona, horrela esan genuen pasaden urrian, edukiera aldetik, ez da ona, baina bai aukera aproposa dela lege hori edukitzeko. Horrezegatik, hasieratik gure taldeak jarrera eraikitzailea izan du, eta horrezegatik, 67 emendakin aurkeztu ditugu legea hobetzeko, eta horrezegatik ez dugu EH Bilduk aurkeztu duen osoko emendakina babestuko. ¿Por qué no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad de Euskal Herria Bildu? En primer lugar, porque Euskadi necesita ya una ley. Y eso lo ha reconocido el señor Otero. Y necesita que esta ley sea buena. Y precisamente porque necesita que esta ley sea buena, se precisa una actitud constructiva para hacerla posible. Por eso, nuestro grupo ha presentado 77 enmiendas parciales y por eso nuestro grupo no va a bloquear la tramitación, sino que la va a facilitar. Necesitamos una actitud constructiva, he dicho. Necesitamos una actitud constructiva para promocionar el ahorro energético, porque esta es una cuestión clave para el futuro de la sociedad vasca. Es una cuestión clave para nuestras empresas, porque necesitamos un tejido industrial más moderno y más sostenible, que sea eficiente. Y porque necesitamos que nuestro tejido empresarial reduzca sus costes energéticos, que entre 2005 y 2015 se han incrementado un 63%. Para hacer frente a esos costes energéticos, ahorro y eficiencia. Es clave el ahorro energético para la ciudadanía, porque si el gasto energético de las empresas ha subido un 63%, el de las familias ha subido un 110% entre 2005 y 2015. Y necesitamos evitar las situaciones de pobreza energética que ahora mismo afectan a 150.000 personas. Evitarlas o paliarlas. Y mejorar las economías familiares a través del ahorro y la eficiencia. Si los sueldos no se incrementan, al menos que no se sigan incrementando los gastos ligados a cuestiones básicas como la energía. Y necesitamos también, y es clave el ahorro energético para nuestras administraciones locales, porque nuestras administraciones locales necesitan equilibrar sus cuentas públicas y pueden hacerlo a través de reducir los costes energéticos que ahora mismo les supone el alumbrado público, la calefacción de los edificios municipales o los gastos en combustible de las flotas municipales o del transporte urbano. Pero además necesitamos a la administración local, necesitamos que en esta administración local se incremente y se acerque la concienciación ciudadana sobre la necesaria transición energética. Se ha referido el señor Otero a las amenazas al bienestar de nuestra sociedad, amenazas reales que existen. Primera, se están agotando las fuentes de energía fósil barata. Y segunda, tenemos la espada de Damocles del cambio climático. La Estrategia Vasca de Cambio Climático dice que para 2030 tenemos que reducir casi la mitad nuestras emisiones. ¿Cómo hacer eso? Bien, la propia Agencia Internacional de la Energía dice que para reducir nuestras emisiones hay dos vías, dos patas exclusivamente. Una, el ahorro y la eficiencia. Dos, promover las energías renovables. Y esta es una de las dos patas, el ahorro y la eficiencia energética. Por lo tanto, para promover este ahorro y eficiencia energética, las enmiendas que ha presentado nuestro grupo lo que persiguen es fundamentalmente a que esta ley sea más amplia y efectiva y que abarque no solamente a la administración pública, sino a sectores económicos como la industria del transporte, la vivienda, los servicios. B, que sea una ley realmente aplicable y para ello se necesita tener financiación para las administraciones municipales. Que sea una ley vinculante y para eso se necesita un régimen sancionador. Que sea una ley ambiciosa y para eso se necesitan plazos de adaptación concretos y objetivos de mejora concretos. Y, por último, se necesita una ley que involucre a la ciudadanía en este tránsito hacia un nuevo modelo energético. Beraz, azpimarratu behar dugu gaur, gure enmendakinen bitartez, gure asmoa da lege eraginkorra eta zabala lortzea. Zabala, sektore ekonomiko guztietara hedatuta.
Eta asmo handiko legea, bai plazo EPEen aldetik, bai helburuen aldetik. Eta azkenik lege aplikagarria eta horretarako tresnak behar ditugu, bai erregimen zigortzaile eta bai finantziazioa. Eta azken finean, gure azken asmoa da Euskadin behar dugun energia transizioa hasi behar dugula. Eta hori da gure helburu nagusia. Nuestro objetivo, como estaba diciendo, es que tengamos una ley que inicie la transición energética que necesita este país. Y para eso se necesita un acuerdo lo más amplio posible para tener la mejor ley, la más efectiva, la más ambiciosa y la más vinculante. Nuestro grupo en ningún caso va a obstaculizar este proceso, porque lo que pretendemos es que, en efecto, dentro de unos meses tengamos al menos el primer paso de la transición energética que necesita este país. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna, Eusko Abertzaleak, Grajales jauna, zurea da.